A finales de 2008, Martín de Michelis estaba en el apogeo de su carrera futbolística, y Evangelina Anderson brillaba en el escenario del Bailando por un Sueño, donde era una de las principales candidatas a ganar aquella edición. En medio de un entorno tan competitivo y prometedor, Evangelina tomó una decisión que cambiaría radicalmente su vida. Abandonó su carrera en el espectáculo y, guiada por el amor, decidió mudarse a Europa para estar al lado de, de Michelis, con quien comenzó una intensa historia de amor. La decisión de Evangelina de seguir a de Michelis a Europa se convirtió en una de las elecciones más significativas de su vida. Desde entonces, nunca se separaron. La pareja construyó una hermosa familia con sus tres hijos y, a lo largo de los años, Evangelina estuvo siempre a su lado, acompañándolo en cada paso de su carrera, apoyándolo en todos los desafíos y éxitos que enfrentó. La primera etapa de su vida en Europa comenzó en Alemania, donde se establecieron cuando de Michelis jugaba para el Bayern Múnich. Sin embargo, pronto se mudaron a España, donde de Michelis continuó su carrera en el Málaga y el Atlético de Madrid. Después, la familia vivió durante tres años en Inglaterra, en una etapa en la que Martín defendió los colores del Manchester City. Cada mudanza implicaba un nuevo comienzo, pero también nuevas oportunidades para ambos. Tras retirarse del fútbol profesional, de Michelis dio un nuevo giro a su carrera al comenzar a entrenar en las categorías juveniles en Alemania. Poco después, se le presentó la oportunidad de dirigir en River Plate, un sueño largamente acariciado por el exjugador. Este regreso a su país natal fue un momento especial para la familia, pero también un desafío significativo. Sus hijos, que habían nacido y crecido en Europa, enfrentaban la adaptación a una nueva cultura, un nuevo sistema educativo y el cambio de dejar atrás su vida en el continente europeo. El tiempo en River Plate, aunque breve, fue fructífero para de Michelis. En tan solo un año y medio, logró conquistar tres títulos, marcando una etapa exitosa en su carrera como entrenador. Sin embargo, la experiencia en Argentina se vio acompañada por la complejidad de trasladar a toda la familia a un entorno tan diferente del que habían conocido hasta entonces. El regreso a Europa llegó con una nueva oferta, de Michelis fue contratado por Monterrey, en México. Este cambio significaba otro traslado para la familia, que una vez más se preparaba para dejar atrás su vida en Argentina. La adaptación a un nuevo país y una nueva cultura era una constante en la vida de Evangelina y sus hijos. En las últimas semanas, Evangelina ha dado indicios de este próximo cambio en sus redes sociales. Publicó fotos usando un sombrero tradicional mexicano y compartió mensajes que reflejan su añoranza por sus amigas y su vida en Argentina. En una historia especialmente emotiva, compartió una foto con Martín, acompañada de una letra que expresaba el profundo compromiso que siente por su familia y las decisiones tomadas por amor. La frase destacada en su publicación decía, Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. En conclusión, la vida de Evangelina Anderson y Martín de Michelis es un testimonio de cómo el amor y el compromiso pueden moldear y guiar las decisiones personales y profesionales. A lo largo de los años, han enfrentado múltiples desafíos y adaptaciones, desde mudarse a diferentes países hasta enfrentar nuevas etapas en sus carreras. Cada paso dado ha sido un reflejo de su dedicación mutua y su disposición para enfrentar juntos lo que venga. Su historia es un ejemplo de cómo el apoyo incondicional y el amor pueden superar las barreras culturales y geográficas, fortaleciendo los lazos familiares y construyendo una vida plena y rica en experiencias compartidas.